estado participando en un evento de la Iglesia Católica, un evento mundial, junto con el Papa Francisco, que nos ha invitado a participar, que se llama Sínodo, Sínodo de la Amazonía. Sínodo significa caminar juntos. Y es un espacio que en Roma estuvo iluminado por las voces de los pueblos indígenas, por la vida de las personas que trabajan ahí, por mujeres, hombres, gente de iglesia que también trata de hacer la diferencia. Y en ese sentido, los resultados de este encuentro y los pedidos que nos hizo el Papa fue transmitir esta experiencia, ayudar a que otros lugares se sensibilicen y cambien la realidad. Por eso estamos haciendo un recorrido por todo México, en todas las universidades de la Compañía de Jesús de los Jesuitas, la Ibero de México, la Ibero de Puebla, el ITESO de Guadalajara, la Ibero de León, donde estamos ahora, la Ibero de Torreón, y también los centros de espiritualidad y centros de reflexión social que tienen los jesuitas en Aguascalientes, San Luis Potosí, en Tamaulipas, Monterrey, en Torreón, México y Guadalajara. La idea es hacer conciencia, invitar a despertar y sobre todo con una esperanza viva también para poder invitarnos a un cambio profundo, real, porque todavía estamos a tiempo. Nos dan una visión del mundo de amplitud. Se nos educa para la amplitud. La pregunta es, ¿sin profundidad? Con tal de comprender la visión global, no importa esta profundidad, la pertinencia, la vida de estos pueblos, su realidad, su futuro. Necesitamos profundizar esas realidades, los sujetos concretos, no su historia. Queremos invitar a que haya una contemplación de la vida, de la profundidad del misterio de Dios en todo lo creado. Hemos sido creados también para buscar la belleza, para defenderla, para protegerla. Entonces esto es una invitación para poder conocer dónde está la vida en riesgo, dónde está amenazada. La Amazonía, donde yo vivo y trabajo, representa un ecosistema enorme, complejo, misterioso, pero donde la vida está amenazada. Líderes que están siendo perseguidos, asesinados, territorios destruidos, despojados de toda esta belleza, y necesitamos hacer algo juntos. Pero lo importante es saber que estamos conectados. La Amazonía tiene algo que decirnos. Nos habla del cuidado, nos habla de la relación, nos habla de la fragilidad. Y entonces creo que la Amazonía es un buen espejo donde nos podemos ver y preguntarnos qué hago yo o qué dejo de hacer para que esta situación cambie. Y es una invitación, insisto, desde un sentido positivo, para dejarnos abrazar. El Papa Francisco nos invita y nos pide que caminemos en esta dirección, que busquemos unos modos de vida donde todos podamos tener posibilidades, una mayor sobriedad, un equilibrio. Y también creo que es importante señalar que hay mucha desigualdad en este mundo. La situación de desigualdad hace imposible que pueda haber un futuro. El planeta ya no da más. Estamos consumiendo lo que le corresponde a las futuras generaciones. Sin ninguna mirada ideológica, lo que tiene que ser es una mirada de futuro, una mirada de esperanza, una mirada por la vida. Y el Papa Francisco nos está confrontando para ello, nos invita a cambiar, pero también nos invita a sumarnos. Entonces, quizá lo que quiero dejar como mensaje es que no tengamos miedo al cambio, no tengamos miedo a estas nuevas posibilidades y que tengamos la valentía de salir. Que miremos estas también expresiones donde la vida grita y canta, pero que está en riesgo, sea la Amazonía, sea la selva Lacandona, la Tarahumara, la sierra aquí cerca también en nuestra región de Guanajuato, todos los ecosistemas que están dañados, todos los ríos que están también contaminados, piden que reflexionemos y que hagamos un cambio. Y lo más importante es que también, además de apoyar, se pregunten, ¿dónde está mi Amazonía? Mi realidad concreta, cercana, que necesita un cambio, donde puedo contribuir para que haya un mundo más justo, más humano y sobre todo donde la hermana Madre Tierra tenga posibilidades de subsistir. El mundo de hoy dice que los jóvenes están completamente desconectados de la realidad, que han perdido el rumbo, y eso no es verdad. Son los jóvenes los que están haciendo conciencia viva de la posibilidad de cambiar. Hay una sensibilidad mucho más fuerte por la ecología, por el cuidado de la casa común, por los pueblos originarios. Es verdad que algunos, de alguna manera, han sido imposibilitados de tener contacto con estas experiencias, pero ahí hay un fuego encendido.
queremos invitar a toda la juventud a que se sienta partícipe, responsable de cambiar este mundo para bien, de cambiarlo para ellos y las siguientes generaciones. Los mayores nos damos cuenta que hemos fracasado o no ha sido suficiente nuestro esfuerzo, quizá no era el momento. Vemos todo este movimiento que la joven niña Greta Thunberg está también dinamizando y creo que eso nos da esperanza para decir, ahí hay una intuición de la juventud que quiere cambiar las cosas. A ti, joven, te invito a que despiertes, a que te conectes, a que hagas la diferencia en lo cotidiano y a que te juntes para también transformar la realidad. Pues que la vida nos permita ser esa generación que hizo la diferencia, que no se quedó callado, que no miró hacia otro lado y que puso las condiciones para que pudiera darse ese cambio, porque el tiempo es ahora. Es ahora o quizás será demasiado tarde.